En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Jesús es el buen pastor, que sale en busca de la oveja perdida. ¿Para qué? ¿Para qué busca el Señor la oveja perdida? La busca para llevarla de nuevo al redil. ¿Y por qué la busca? Porque sabe que esa oveja perdida, lejos del redil, está expuesta a las fieras del campo, los lobos. Es decir, si el Señor quiere que la oveja esté en el redil, es por el bien de la oveja. No es porque quiera hacer un negocio con la oveja, sino por el bien de ella. Bueno, eso apliquémoslo a nosotros. El Señor quiere que estemos con Él, porque nos conviene estar con Él. A nosotros nos conviene estar con Dios. Claro que hay que pagar un precio por estar con Dios. Hay que pagarlo. No es un precio de dinero, es un precio de santidad. Hay que rechazar el pecado. Y si no se ha rechazado, hay que arrepentirse. Ese es el precio. Pero nos conviene. Estar con Dios es bueno para nosotros. Hasta que no tengamos esta idea metida en la cabeza, totalmente convencidos de ellos, estaremos siempre envidiando a la oveja perdida. No, la oveja perdida no es envidiable. El que vive en medio de los vicios y de los pecados no es envidiable. Puede ser que tenga su tiempo de éxito, pero no es envidiable. Y no solamente porque se está jugando la vida eterna, sino porque en esta vida no es envidiable. Es envidiable una persona que lleva 3 o 4 matrimonios rotos, o 7, 8, 9, 10 parejas con las que ha más o menos convivido y que han terminado también en ruptura, porque esa es la media, ¿no? Bueno, ¿es envidiable esa persona? ¿Son envidiables sus hijos? ¿O es más bien envidiable ese matrimonio que con dificultades, con días de tormentas y días de sol, han pasado su vida juntos, han criado a sus hijos, han educado a sus hijos? Incluso desde un punto de vista económico, ahí están las estadísticas. Los hijos de los divorciados tienen menos posibilidades de acceder no solamente a una buena alimentación en muchos sitios, sino a una buena educación y a puestos de trabajo. Lógico. Si con el sueldo del papá ahora hay que mantener 2 familias, no da lo mismo que si hubiera que mantener solo a una familia. Y cuando los hijos tienen que estar viendo que la mamá está con un nuevo compañero, el nuevo novio de la mamá que entra en casa, ¿eso es envidiable para esos hijos? Por eso, primera cosa, por nuestro bien, Jesús sale en nuestra busca. Estar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Esto tenemos que metérnoslo totalmente en la cabeza, porque nos han engañado
o algunos les han engañado diciéndoles: Dios es aburrido, Dios es un aguafiestas, o ya te arrepentirás en el último día, pero aquí en esta vida, mientras vivas, pásatelo de juerga en juerga. Eso es de verdad lo peor para ti. Una vez que sabemos esto y que sabemos que si el buen pastor busca la oveja perdida es por el bien de la oveja, tenemos que ver qué es lo que hace el buen pastor. Cuando encuentra a la oveja no la echa a la gran regañina de la vida, sino que la trata con amor. Pero no le dice a la oveja que siga perdida, se la lleva al redil. Es decir, el Señor ha venido para salvar al pecador, pero no para salvar al pecado. Cristo busca la conversión del pecador, es decir, que deje el pecado. Cristo es el enemigo del pecado, no es el enemigo del pecador, pero sí es el enemigo del pecado, porque el pecado hace daño al hombre y a Dios. Por eso, nosotros, los pastores me refiero, algunos de nosotros hacen un gran mal a la oveja cuando no le hacen distinguir el bien del mal y cuando no le señalan lo que está mal. Es posible que lo hagan por un falso concepto de misericordia. No pasa nada. No puedes tener sentimientos de culpa, son muy dañinos. Haz lo que te pida el cuerpo. Dios te quiere mucho. Sí, Dios quiere mucho a la oveja perdida, por eso va en su busca, por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad vino en busca de las ovejas perdidas y se hizo hombre, nos enseñó, murió y resucitó. Ese es el buen pastor. Pero no para que siguiéramos perdidos, sino para que volviéramos al redil por el bien nuestro. Es decir, confundir el bien con el mal, no distinguir el bien del mal, no ayuda a la oveja perdida. Al contrario, la hace estar más perdida todavía. Por eso, lo que tenemos que hacer es tratar bien al pecador, con amor, con misericordia, como Cristo hace, que comía con pecadores y le criticaban por eso. Pero no comía con pecadores para que siguieran siendo pecadores, sino para que, al ver su amor y su compasión y su caridad, y que aceptaba críticas con tal de estar con ellos, dejaran de ser pecadores y volvieran a estar con Dios. Nosotros no deberíamos tener miedo a estar con personas que están en pecado, pero habría que señalarles con mucha caridad, pero con mucha claridad, con la caridad de la verdad, y la verdad siempre dicha con caridad, habría que señalarles que eso es un pecado y que no pueden estar haciendo eso por su bien. Repito, quizás sea por motivos de misericordia, pero la confusión doctrinal es lo peor que podemos hacer por las personas. Lo peor. Tendrás buenas intenciones, pero es lo peor. Porque la confusión doctrinal lo único que sirve es para que la persona no se dé cuenta de que tiene que convertirse y al no convertirse se mantiene lejos de Dios y se mantiene, por lo tanto, no solamente en el pecado, sino en las consecuencias del pecado, que son dañinas para él. Con amor, pero también con verdad. Con amor siempre, pero también con verdad. La caridad de la verdad y la verdad siempre dicha con caridad. Eso fue lo que hizo el buen pastor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Que así sea.